Una alerta epidemiológica emitida por la Red de Salud de San Martín ha llamado la atención. Se trata del virus Coxsackie, enfermedad que produce ulceraciones en pies, boca y manos, y es acompañado de malestar general y fiebres. Una enfermedad viral contagiosa, ya sea por vía respiratoria o por vía digestiva. Generalmente afecta a los niños pequeños, a los menores de 5 o 10 años de edad, pero puede afectar a cualquier persona. Tiene un curso agudo, va con fiebre, lesiones en la boca, ulcerosas, lesiones papulomaculares en la palma de las manos, en la planta de los pies, en los miembros inferiores, superiores. Es un cuadro que no tiene tratamiento específico, simplemente es sintomático, reposo. Los niños tienen que ser aislados en su domicilio, básicamente, porque la mayoría de estos se autolimitan, estos cuadros, de tal manera que estos niños tienen que, en ese aislamiento, guardarse las medidas higiénicas, el lavado de manos, evitar el uso de utensilios comunes en la familia, no usar las toallas, por ejemplo, que pueden ser usadas por varios miembros de la casa, y estar atento a cualquier signo de gravedad que puede cursar, que es raro, pero puede dar lugar a dificultad respiratoria, trastorno de la conciencia, u otro signo que se sale fuera de la evolución normal y acudir a un establecimiento de salud. El virus se puede transmitir de persona a persona, generalmente por no lavarse las manos y por las superficies contaminadas con excremento. En la mayoría de casos, las infecciones por Coxsackie provocan síntomas gripales y desaparecen sin tratamiento, pero en algunos casos pueden provocar infecciones más graves. Nosotros estamos desplegando a través de todos los servicios de salud la investigación de los mismos. Se está aconsejando a los padres, a la madre, qué tiene que hacer con el niño. Como vuelvo a repetir, el tratamiento es sintomático, no existe tratamiento específico. Y hay que tener en cuenta que estas epidemias virales son también de ocurrencia que pueden ser relativamente frecuentes, y hay que guardar las medidas higiénicas respectivas. Bueno, ¿a consecuencia de qué nace este virus, doctor? Bueno, es una circulación propia que como cualquier brote o epidemias que circulan en la comunidad, y siempre se espera que se presenten esta u otras virosis que siempre circulan en la comunidad. Listo. En la región San Martín ya se presentaron casos por lo que los pacientes fueron aislados y llevan tratamiento sintomático. La recomendación es continuar con los protocolos de bioseguridad que aprendimos durante la pandemia. Ahorita se están reportando casos formas leves. Como te digo, la mayoría de pacientes siempre cursan con cuadros benignos. Tenemos casos en Moyobamba y acá en Tarapoto también. Tenemos ahorita en Tarapoto o en el Bajo Mayo hemos registrado 7 casos, 4 en Morales, 1 que está en proceso de investigación ahorita en Tarapoto y 2 en La Banda. ¿Es agresivo este virus de rápido contagio? Es rápidamente transmisible o contagioso, pero como te digo, si el niño guarda reposo por 3, 4 días, ¿no? Si está yendo a la escuela, este niño tiene que reposar en su domicilio obviamente, y los niños en la escuela, de acuerdo a la gravedad, si hay más o uno casos, también hacer la investigación respectiva. La higiene de manos es importante, la higiene respiratoria, como vuelvo a repetir, el distanciamiento físico, todas las medidas que hemos aprendido en el COVID, si se mantienen adecuadamente, la hidratación, que es importante, y estar expectante cualquier signo de alarma que puede presentar el niño. Felizmente estos cuadros son esporádicos, de presentación esporádica, benigna y autolimitantes. En caso de presentar síntomas gripales como fiebre, tos, flujo nasal, dolor corporal y fuertes dolores de cabeza, sumado a ampollas en la boca, manos y pies, debe acudir de inmediato al establecimiento de salud, ya que su nivel de contagio es agresivo.